¿Cómo estás? Bien, hermano, gracias por conectarte conmigo y A vos por la invitación. permitirme conversar un poco bueno, acerca de tu proyecto, de tu vida. ¿Qué tiempo tienes en Argentina? Yo tengo ya 7 años, cumplo ahora 8 años. Cumples Sí. 8 años, eres maracucho, o sea que tienes una combinación seguramente de acentos maracuchos, dos, ojo. Son dos acentos súper fuertes. Difícil que al venezolano que vive en Argentina no se le pegue cualquier acento, querido, ¿ah? Y pasa que también desde que llegué, cosa de migrantes, me tocó trabajar en lo que había, ¿no? Yo me gradué como periodista y todo, pero siempre con la curiosidad que tengo, sabía cosas técnicas de computadora y terminé trabajando en un call center. Entonces tenía que estar todos los días tratando con argentinos constantemente, respondía una llamada cada 10 minutos, llegaba a mi casa hablando súper, súper argentino. Sin embargo, para los argentinos no, obviamente no hablo nada argentino, soy súper, súper venezolano. Para los argentinos tienes Pero, un acento. ¿cómo? Que para los argentinos tú tienes un acento, pues no, no. Sí, hablo cubano, hablo algo diferente, pero sí. Es una Sí, combinación. pero Pero para los bueno. maracuchos perdí el acento completamente. Sí, no, ya no puede ser, porque los maracuchos tienen el acento muy marcado, muy marcado. Depende, depende, claro. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Adaptarse. Yo creo que forma parte de todo, Gabriel, y es justamente lo que quiero Total. conversar contigo. Bueno, entre tantas cosas, ¿no? Aparte de conocer un poco más de lo que estás haciendo. Pero creo que una de las cosas fundamentales es saber el terreno que estás pisando y entender a tus, bueno, a quienes te rodean. Y adaptarte a eso, ¿no? Y no llevar, yo siempre digo que no es que nosotros vamos a llevar nuestro país a otro lugar, claro, lo tenemos que tener siempre presente, pero Claro. tenemos que entender dónde estamos y comprender dónde estamos, ¿no? Total, total. Sí. Es una situación complicada cuando uno llega, siempre, ¿no? Porque por un lado está esa nostalgia de yo no voy a perder mi país porque y mi comida y mis tradiciones y eso. Pero la verdad es que se hace cuesta arriba si uno no busca adaptarse de alguna forma, ¿no? Así sea mínimamente. Acá en Argentina a mí siempre me ha dado curiosidad y es que hay muchas cosas que se dicen con palabras diferentes. Sin embargo, con las palabras que nosotros lo decimos, te suelen entender. Pero hay una cierta manía por escucharlos como ellos lo conocen, ¿no? No sé, para darte un ejemplo, de repente nosotros en Venezuela, el yesquero, ¿no? Un yesquero común, y de repente vas a un kiosco y preguntas por un yesquero y te miran raro y te dicen, ¿un encendedor? Claro. Sí, eso, me entendiste, pero bueno, es como esa búsqueda de también de mantener el autóctono, lo cual me parece genial y creo que es algo que siempre he dicho, tenemos que aprender de los argentinos. Los argentinos en Argentina es Argentina, se habla argentino, son palabras argentinas, se come lo argentino y después, o sea, tipo, está todo bien de dónde vienes, te respetamos, pero acá el asado se hace sin El asado, así. la parrilla. Claro, la parrilla. Sí. Así es, así es. Gabriel, tú eres escritor hoy día, has escrito varios libros y eres poeta, te acercaste al mundo de la poesía desde hace ya un buen tiempo. Yo quisiera que me contaras un poco de esa experiencia. Es raro ver quizás a un joven de tu edad en estas lides, pero siempre los hay, por supuesto. Y yo quisiera que me hablaras un poco acerca de esto, cómo llegó ese mundo, la poesía a ti y cómo has podido desarrollarte en ello. Bien, la poesía llegó medio tarde, porque si bien desde chico, mi papá historiador, mi mamá educadora, en casa libros todo el tiempo, no sé, 10 años yo estaba leyendo El coronel no tiene quien le escriba, pero la poesía llegó ya en bachillerato, ¿sí? Básicamente un adolescente enamorado que está buscando escribir de alguna forma, desahogarse. Conocí en ese momento, me muestra un poema de Benedetti, era Tengo miedo de verte, necesidad de verte,
Viceversa se llamaba. Y a mí me pareció una locura, porque el poema es cortito y decía tantas cosas, ¿no? Bueno, pasó el bachillerato, llegué a la universidad, estudié música en la Universidad Cecilio Acosta, y ahí conocí a la profesora Ana María Barrios, que tenía un taller de literatura. Ella es argentina, llegó a Venezuela a los 15 años, escapando de la dictadura, y ella, siendo argentina, nos enseñaba literatura en ese taller, y solo leíamos autores venezolanos. Ella me hizo enamorar de la literatura venezolana, básicamente. Pero lo curioso es esto, ¿no? Ella era argentina y decía, vos vas a ser poeta, y a veces escribía un cuento y me decía, no, es que vos vas a ser poeta. Y yo, bueno, me terminé yendo a la universidad, pero me llevé ese taller conmigo, me enamoré de la poesía, y en ese taller me di cuenta que existía gente que hacía poesía, pero que además vivía de eso, ¿no? Conocía a los poetas. Porque, digamos, antes había conocido el poema como género. Claro. Pero después conocí que habían poetas que solo se dedicaron a hacer poesía, y después descubrir a un García Márquez decir que él no hacía poesía porque respetaba a los poetas, entonces como una entidad nueva, ¿no? Sí. En Venezuela cuesta. La verdad es que es raro, porque particularmente Maracaibo ha dado buenos poetas, ha dado grandes artistas de la literatura. Sin embargo, la cultura se fue, no es que se perdió la cultura, pero ha migrado a otros lados, ¿no? Y la literatura cada vez es menos, o era menos en ese momento. Llegar a Argentina me dio una especie de, hay chances, hay oportunidad, ¿no? Porque primero es un mercado grande de literario. Ajá. Sí. Dame un chance, porque me llama la atención que terminaste en Argentina, y de alguna forma, fíjate tú, estás muy vinculado con Argentina, esta profesora argentina, leías a aunque no era argentino, Benedetti, pues uruguayo, tú ya venías como que coqueteando con irte o buscar algo del sur. ¿Cómo llegas a Argentina? ¿Por qué Argentina? Mira, te sumo lo siguiente. Mi hermano, tengo un hermano, me lleva 10 años, y con él aprendí, hice mis bases musicales, porque obviamente yo chico me gateaba y tenía discos de Zapato 3, discos de Sentimiento Muerto, pero a la par había mucha música argentina. En mi casa se escuchaba Charly, se escuchaba Fito, yo a Fito lo conozco de bebé, entonces siempre tuve esa conexión con Argentina. En el 2011 vine como turista a Argentina, con mi hermano, vinimos a conocer porque mi mamá había conocido y dijo, tienen que ir a Argentina. Ya en ese momento, ya por alguna razón, a mi casa llegó un mate, llegó yerba mate, me acostumbré a tomar mate yo, en mi casa era el único que tomaba mate, y en el 2011 conozco Argentina. Obviamente como turista siempre es diferente, ¿no? O sea, hay matices, ¿no? Pero como turista conocí la Argentina de la literatura, la Argentina de los bares hasta la tanto de la noche, los ciclos de poesía, de música, los músicos callejeros, ver en las plazas músicos tocando rock, además, que era una cosa muy rara en Maracaibo, por ejemplo. Claro. Para escuchar rock había que esperar un festival de rock, por ejemplo. Acá te montabas en el subte o ibas a una plaza y había una banda tocando Soda, tocando Charly, ibas en el taxi, sonaba Fito Páez. Entonces, fue una ciudad que me enamoró, Buenos Aires, me enamoró por todo el tema de la cultura, ¿no? Volví a Venezuela, ya estaba estudiando la carrera de comunicación social, y dije, me gradúo y me voy, no importa con quién, no importa si estoy con alguien, no importa qué estoy haciendo, yo me voy. Bueno, sumado a eso, obviamente pasó todo lo que pasó con Venezuela, siguió, y dije, bueno, ya está, no tengo mucho más que hacer en Venezuela. Además, ya en el 2013 nace mi hijo, tengo un hijo de 8 años, y viste, por un lado, papá buscando nuevas oportunidades para el hijo, y por otro lado, el poeta que quiere dedicarse a esto buscando una plataforma, ¿no? Como más sólida para esto. Sí. ¿Se puede vivir de la poesía, Gabriel? es complejo. Yo creo que sí, pero sacándose la fantasía de que se vive del poema. Ok. Y esto se aprende quizás con el tiempo, porque al principio cuando uno quiere hacer poesía, es siempre desde una actitud muy, muy de la fantasía del arte, ¿no? De yo quiero vivir, de solo escribir y meterme. Y hay casos particulares de eso. No sé, por ejemplo, tenés un Vargas Llosa que un mecena le dijo, toma una casa, te pago una mensualidad, dedícate a escribir.
pero son casos aislados. Después tenés a un Bukowski que trabajaba de cartero mientras a la par hacía sus textos, ¿no? O sea, vivir del poema como tal es difícil. Pero la realidad es que hoy estamos en una época diferente de redes sociales, de economía del creador de contenido, de cursos, de talleres online, de un montón de cosas. Y entonces el poema empieza a ser tu recurso de exposición, pero no tu producto. Tu producto es otro, tu producto es tu marca, es tu recital, tu curso, tu taller, tus libros, por ejemplo. Aunque el libro cada vez es menos producto ya. Con la literatura está pasando lo que pasa con la música. Claro. Ahora, que el músico ya no vive de vender discos. El músico vive de lo alrededor de la música, ¿no? Más o menos está pasando eso más lento. La literatura siempre ha evolucionado más lento en comparación con otras artes. Y entonces, Gabriel, el poder, digamos, llevar esta cultura o esto que significa escribir un libro, hacer un poema, actualizarlo a las nuevas generaciones, ¿es eso factible? ¿Has podido tú hacerlo? Sí, la verdad es que, a ver, por un lado está esto de la hiperconfirmación de las redes, ¿no? Que parece ser que cuando uno sigue una tendencia, el algoritmo automáticamente hace que todo lo que está alrededor en las redes parece que funciona para vos. O sea, tipo, de repente te encontrás un montón de poetas haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo, o te encuentras un montón de lectores que están buscando exactamente lo que vos estás haciendo y que es parte del algoritmo, ¿no? Y un poco eso te ciega. Te hace creer que hay un boom literario de repente. Algunos dirán que sí, yo creo que no, que la literatura siempre ha tenido esta cantidad de seguidores, pero que hoy es más fácil acceder a ella, ¿sí? Hay un concepto en la poesía o en la literatura que es el concepto de la crisis. La literatura siempre está en crisis. Borges tiene una frase que dice que todo escritor piensa que su época es la peor. Ajá. ¿No? Como que la literatura siempre está muriendo, que siempre hay que estar rescatándola, como esta idea de que yo voy a ser el que va a rescatar la literatura. Pero las redes sociales han hecho que de repente parezca que hay un boom literario y cada vez hay más gente leyendo, cada vez uno ve más frases motivadoras y fragmentos de poemas y cuestiones en redes sociales. Y eso no es más que gente como yo, Gabo, que ha aprendido a aprovechar las redes sociales para exponer su trabajo, ¿no? Claro. Un poco trampa. Obviamente yo estudio comunicación, me dedico al social media, hago marketing, pero el que no lo tiene el conocimiento igual va a Instagram, la pega con un video, con un reel, se hace viral y de repente está viviendo de sus textos. ¿Sí? Sí. Y hay casos, hay un caso de, hay un poeta mexicano que se llama José de la Serna, si no me equivoco, que él creo que tiene un solo libro publicado y lo publicó hace poco, y él vive, tiene, no sé, 10 millones de seguidores en Instagram, y él publica sus poemas, y él hace live con gente que se suscribe a su Patreon para hacer los live. Hace un live semanal en donde hay un montón de gente que paga por ver el live de él leyendo sus textos. Claro. Y vive eso, y es como lo logró por las redes sociales. Claro. Después podemos discutir si es bueno o no es bueno como escritor, pero lo logró, está viviendo de eso, ¿no? El sueño de todo escritor, pero bueno, ahora están las herramientas. No, y efectivamente, como alguien comenta por aquí, es la modernización, pues, de la poesía como tal. Yo creo que pues esto es total y absolutamente válido. ¿A quién le escribes? Sí. ¿A quién le escribes tú, Gabriel? Mira, yo es complicado, porque por un lado el poeta siempre tiene esta idea de que uno escribe por uno mismo y ya, y nada más, ¿no? Sin embargo, como profe de talleres de poesía, suelo intentar romper esto y decirle, no, nosotros escribimos para quien nos va a leer, ¿no? Porque si uno escribiera para uno mismo, no lo publica, lo deja en su agenda, lo deja en su diario y ya está. Pero cuando se publica, hay una necesidad de que otro te lea, ¿no? Y Borges tenía una frase sobre lo poético que decía, el poema tiene dos momentos poéticos, cuando se escribe y cuando se lee. Exacto. Si el poema no se lee, ya está, es una cosa escrita en un papel y murió ahí, nada más. Entonces, yo le escribo al lector, al que me quiera leer. Ahora, si te referís en quién me inspiro, eso es como los magos, no se revela el secreto. Tipo, para quien lo quiera. No, y claro, por supuesto. Bueno, pero justamente muchas veces uno dice que
cuando uno escribe, pues de alguna forma te reflejas a ti mismo, o sea, o te muestras a ti mismo allí. Siempre hay algo autobiográfico, aunque no sea autobiográfico, ¿no? Sí, sí. Por aquí siempre te preguntan o te comentan, ¿puedes declamarnos algo? Declamar algo, ok. Sí, puedo, puedo. Igual, dato curioso, soy muy malo aprendiéndome mis textos, mis propios poemas. El año pasado tuve muchos recitales, fue un año movido de presentaciones, y en algunos me dijeron que si podía fuera con algún poema de memoria. Me aprendí tres, y esos tres los estuve declamando todo el año completo porque me costaba un montón. Pero bueno, les declamo uno. Dale. ¿Cómo se llama, por lo menos, para saber? Este se llama... No, pero sí lo voy a decir de memoria. A ver si... se llama La Paz Mundial. Y dice, si los ojos de esa mujer fueran el plan de paz mundial, el mundo sería otro. Y no me refiero precisamente a pacífico ni pasivo. Sería como uno de esos toboganes que cuando te deslizas agujerea el veintiúnico pantalón de jean, o como esas salsas picantes que te hacen llorar mientras sonríes. Esa mujer guarda en sus ojos las estadísticas mundiales. Y cuando pestañea en el África recobra el aliento una cebra, y parece que retoñan todos los tataranietos de mi abuela. Esa mujer tiene los ojos anecdóticos, le tiemblan los lagrimales de culpa. Y cuando se pretende abrir la boca para mencionar su nombre, sus ojos relampaguean sobre caballos que no conocieron montañas ni otros paisajes, porque sus paisajes internos resumen toda la humanidad. Ahí va. Bueno, bien, 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 excelente. Gracias, gracias, Gabo. Es una forma distinta también de decir las cosas, ¿no? Y mucha gente piensa siempre que todo este tema de la poesía tiene que ser aburrido, que ser tedioso, y no lo es. Siento que tiene su encanto, y sobre todo quien lo ama, quien le gusta, ¿ah? A quien le gusta leer, sobre todo, ¿no? Yo creo que es eso. Ese punto es muy importante, porque me ha pasado mucha gente que dice, es que a mí no me gusta la poesía. Y para mí la respuesta siempre ha sido, no te has topado con el poema. La película La Sociedad de los Poetas Muertos, con Robbie Williams, hay una frase hermosa, que la voy a parafrasear, porque si no me acuerdo mis poemas, imagínate frase de otro. Que él dice algo así como, no leemos poesía porque es romántica. Si leemos poesía porque somos seres pasionales. Más allá de que la medicina, la arquitectura, la ingeniería son profesiones necesarias para dar forma al mundo, la pasión es lo que nos motiva a seguir viviendo, a seguir, ¿no? Entonces, la poesía atraviesa todo. La publicidad tiene recursos retóricos, recursos, una locura lingüística. Las conversaciones, la poesía no es más que decir las cosas ordinarias de otra forma, de una manera quizás más llevadera. La poesía hace la vida un poco más llevadera. Gabo, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Esa pasión por la poesía? Yo creo que sí. Creo que la poesía tiene esta forma de... A ver, hay un escritor que se llama Víctor Vinch, chileno, que dice que la poesía habla de tres cosas, o dice tres cosas. La primera es que somos sujetos sujetados. O sea, a diferencia de la filosofía, los sujetos, estamos sujetos a un montón de cosas en la vida. Estamos sujetos al pelo con el que nacimos, estamos sujetos a un país, a una nacionalidad, estamos sujetos al amor, estamos sujetos a un montón de cosas. La segunda que dice que somos sujetos vinculados. Tenemos vínculos, no podemos huir a los vínculos, a familiares, amistades, con un animal, con el trabajo, con lo que sea. Y el tercer punto que dice la poesía es que nuestro lenguaje es insuficiente. Entonces, ¿cómo se explica esto? Cuando uno ama a una persona, uno lo dice, te amo. Pero cuando ese sentimiento es mucho, mucho más, uno empieza a decir, te amo de aquí a la luna. Entonces ya ahí arranca, hay una hipérbole. Y ahí empieza a aparecer el poema. Yeah. Porque el lenguaje ordinario no te es suficiente, porque es como muy cuadradito, ¿no? Lo que llaman el lenguaje prosaico. Es todo como, está reglamentado para que nos entendamos todo. Pero cuando lo que hay dentro es mucho más, ¿y qué hacemos? Y bueno, ahí dice la poesía, bueno, ahí aparece la poesía. Entonces, me apasiona quizás la búsqueda de eso, ¿no? De tener nuevas formas o de rebuscar la manera de decir algo que...
que todos sabemos. O sea, uno agarra cualquier poema de Benedetti, por ejemplo, porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa, y si uno destripa ese poema y le saca lo bonito, uno tiene a un Benedetti diciendo, te extraño, tipo, me duele no tenerte, y es lo más básico, lo más crudo, ¿no? Y después tirar todo lo demás. Entonces, el poeta no dice nada que nadie no pueda decir. O sea, el poeta dice exactamente lo que todos podemos decir, solo que lo dice de otra forma, ¿no? Y busca todo, claro, no hay mucha mística más que eso, no hay un Olimpo del poeta. No lo hay. Gabo, ya concluyendo, por aquí te piden, no sé si tienes algo, no sé si has escrito algo hacia tu vida como migrante o hacia los migrantes. Sí, de hecho, mi segundo libro, que una vez te vi publicándolo por ahí, Prosario para leer desde el exilio, que está de hecho publicado en Amazon, por si lo quieren encontrar, llega a cualquier país donde llegue a Amazon. Este poemario se escribió en el 2015, justo a menos de un año de haber llegado, y fue básicamente un descargo, ¿no? Como migrante. Hay un poema que se llama Pasaporte, que ese sí se los voy a leer, porque no sé de memoria, que dice: la nostalgia es barata si se compra en el exterior. Cuando en la maleta no te cupo la vida, la nostalgia te cuesta unos centavos de día. ¿Y a dónde se va el recuerdo? Para ellos, los inmigrantes, los recuerdos se van borrando por cada noche nueva. De repente, ya no saben qué recuerdan. Añoran el café, pero no recuerda que añoran el café por quien lo servía. Añoran la comida, pero no por el simple hecho de ser comida, no. Añoran, sí, las manos que la preparaban. Todos tenemos pasaportes llorones que destilan tinta y próceres. Todos alguna vez dormimos con el pájaro nacional picoteándote los ojos y las pestañas. Brother, gracias, de verdad. Gracias. No, gracias a vos, Sergio. Gracias, porque es increíble como con unas palabras que parecen sencillas puedes decir tantas cosas. Gracias por hacer lo que estás haciendo y por también representarnos como venezolanos, como estos echados para adelante que están haciendo este bonito trabajo donde quiera que se encuentren, en todas las artes, en todas las áreas, y tú eres ejemplo de ello. En estos momentos estás preparando talleres incluso para dar a conocer un poco más tu trabajo, ¿no? Sí. A lo largo digamos, desde el 2020 con la pandemia surgió el taller de poesía permanente, donde ya han pasado, no sé cuántos somos porque se renueva siempre los grupos, que es un taller de escritura continua. Ahí entra el que no sabe hasta el que sabe un montón, pero hacemos como muchas dinámicas para seguir dándole forma, ¿no?, a la parte poética. Y ahora tengo activo el taller de poesía para no poetas, que es un taller, digamos, muy, 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 muy básico, tanto para el que quiere leer poesía, porque quiere acercarse, o de repente leyó y no lo entendió mucho, como para el que quiere acercarse a la escritura, claro, en donde se habla, digamos, desde qué es la poesía y de dónde viene la poesía, hasta, bueno, quizás un análisis más profundo, ¿no? Ese está disponible, lo pueden seguir en mis redes, porque es un curso pregrabado, así que está disponible cuando quieran. Pero sí, constantemente estoy haciendo talleres. Ahora estoy haciendo también un podcast donde estoy dando a conocer a algunos poetas venezolanos que están en Argentina también. En mis redes hay un montón de cosas, estoy constantemente creando. Así que constantemente. Sí, claro. Talleres son online, está comentando Gabriel. Sí. Así que bueno, la invitación es para que lo sigan, primero que nada, y a través de allí pueden escribirte directamente: oye, Gabo, me interesa uno de tus talleres, ¿cómo hago para sí, participar? A ver. Hay asesoría. Ahora estoy haciéndole a una chica de Puerto Rico, de República Dominicana, una asesoría también. Quiere publicar su libro y bueno, nos sentamos, vemos sus poemas y hacemos un trabajo quizás más de profundización. ¿Cómo se llama el podcast? Te preguntan por aquí, Gabriel. Se llama Maldita Poesía, como haciendo referencia a los poetas malditos, sí. Nada, en Spotify, en las principales plataformas de podcast, ahí están saliendo los episodios. Gracias, Gabo, gracias. Mucho éxito, hermanito. Gracias por este bonito contacto. De verdad que fue maravilloso el poder conocer que hay gente con tanto talento en otras áreas distintas a la música, o de pronto el deporte. Miren, esto es un joven escritor, poeta, haciendo también de las suyas allá en Argentina. Gracias, Gabriel. Fuerte abrazo. Vamos, Sergio. Nos vemos.